sono partito questa mattina dalla città di Riobamba e mi trovo adesso nella comunità rurale di Calci. Calci è alle falde del Cimboraso. Il Cimboraso è proprio qui alla mia sinistra, al momento è offuscato dalle nubi e speriamo di poterlo vedere più tardi. Calci è molto importante per il suo progetto comunitario. Io sto dormendo proprio in una struttura comunitaria. La possibilità di dormire all'interno di questo ospedale, di questo ostello, è un modo anche per dare beneficio alla comunità stessa. Buenos días, mi nombre es Euclides Paca, un morador de esta comunidad Calci, cerca del Chimborazo. Pertenece a Parroquia San Andrés, Cantón Huano. Muchos años aquí hemos trabajado, gracias a una fundación, Agrovida. Aquel tiempo los dirigentes hicieron una cabaña aquí, cabaña turística. Desde ese momento hemos seguido trabajando, capacitando a muchos hombres y mujeres de esta comunidad en turismo, gastronomía, en guianza. Por tal motivo, durante esta década ha venido ya habiendo mujeres que sí tienen ya capacitados para turismo, para recibir turistas internacionales, nacionales. A través de eso hemos visto tres puntos básicos de visitar, recorrer con los turistas dentro de la comunidad. Primero hemos planteado la cabaña donde está ubicada en este lugar, desde aquí hacer partida a primera recorrido o caminata por los senderos Virgen de la Peña. Otro recorrido, otro sendero es Huampag el Mirador. Y el otro recorrido, estamos trabajando y están trabajando los compañeros dirigentes, que es cabezado porque es comunitario, también Cascada del Molino. Entonces, en esa proyección estamos. Hemos visto de que últimamente no hay trabajos por economía. Entonces, hemos visto una fuente de trabajo para algunos compañeros de esta misma localidad a base del turismo comunitario. Entonces, en eso hemos estado trabajando. Fra poco mi sposterò nella vicina San Rafael per assistere a un rodeo, quindi vediamo cosa mi aspetterà, andiamo a osservare i famosi chagras, quindi cowboy mitici dell'Ecuador. Sono finalmente arrivato a San Rafael, più specificamente nel Rancho Wilson. È proprio qui che inizierà fra pochi istanti il concorso, il rodeo, dove si esibiranno i Los Chagras. Thank you.
Venga, venga, por acá también, ¿no? Las personitas que sean parte del bar lo pueden ingresar, ¿no? Vengan en su paradero, ¿no? Rancho Wilson, por acá, ¿no? Questa mattina mi trovo qui nel cantone di Guano e se sono venuto fin qui c'è un motivo. Presto incontrerò il mitico Baltazar Ušća, l'ultimo raccoglitore di ghiaccio del Chimborazo. Baltazar Ušća, el de los chimborazos, el temblero. Yo 15 años, ya estamos 15 años yo. Okay. Cargando hielo y chimborazo. Con papi, con mamí, con bastante borreto. Dedo, todos los días. Este hielo, en la falda chimborazo, bajo la cheda. Bajo la cheda. Destapando cheda, piedra, pegamos con barra, con pico. Mi papi, como dijo Tata Chimborazo, mi papi, cabildo blanco, barbete blanco, todo blanco. Y más tarde ese hielo Chimborazo a la costa llevaba. Más tarde hielo de fábrica no había. No había hielo de fábrica, llevaba a la costa. Oranda, Chimbo, Guayaquil, Ambato, todos lados. Todos lados llevaba. Lo que hielo, más o menos, pesó 60 libras, lo que grande. Más o menos 60 libras, lo que grande. Este pagaba caro lo que 2 socres, 3 socres. Bastante estaba socre. Socre, bastante plata. Bastante socre, bastante plata. Más antes era bien negocio. Bien negocio más antes. Ahora pagan caro lo que 5 dólares. Ya no compra como antes. O no compra. Compra solo sábado.